Escogí la Universidad Metropolitana porque ellos fueron los primeros que me brindaron la oportunidad de tener una beca atlética para luego así, ya dentro de la universidad, pasar a la beca de Ciencia y Tecnología para así terminar mis 4 años. Escogí la Universidad Metropolitana porque además de que tienen un programa que me gusta, tienen el programa de honor, lo cual me facilitó terminar mi estudio. Yo escogí esta Universidad Metropolitana porque fue a través de una feria de universidades que hubo en un centro comercial y yo recorrí por todas ellas. Y fue en esta precisamente la que me di cuenta que tenía más oportunidades de becas y un currículum bien amplio, y por eso la seleccioné, aparte de que en los años 80 estudié en Puerto Rico Junior College en Río Piedras, que es de la misma, así fue que empezó Ana Gemini. Yo escogí la Universidad Metropolitana ya que tenía un excelente programa de ciencias, también tenía una excelente beca que me proveía todos los recursos para poder desempeñarme con éxito. Creo que la experiencia más significativa ha sido, bueno, tendría que dividirla en dos. Sería llegar campeona de la Liga Atlética Interuniversitaria jugando voleibol y poder participar en internados de verano haciendo investigación. Gracias al programa de honor tuve la oportunidad de tener varias experiencias de internado. En el 2013 tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Alabama en Birmingham, trabajando en el área de bioestadística. En el 2014 tuve la oportunidad de estar en China, en Tsinghua University, trabajando en el área de astrofísica, y finalmente en el 2015 trabajé en la University of Nebraska Lincoln en el área de biomatemáticas. Algo que fue sumamente significativo para mí durante todos estos años fue el apoyo no solamente de mis profesores, sino de la facultad en el proceso de pérdida de mi madre, ya que ellos estuvieron allí no solamente como amigos, sino como familia. Y eso es algo que voy a extrañar y que me marcó de esta institución. Pues las experiencias más significativas que tuve durante mi bachillerato fueron los varios internados que hice, y el más significativo fue el que hice en la Universidad de Pensilvania, trabajando principalmente con la ciencia y la genómica. La experiencia más significativa durante mis años de estudio fue la muerte de mi madre. Fue un momento muy difícil que retó todos mis sentidos y tuve que sacar de donde no tenía para continuar con lo que estoy cumpliendo hoy en día. La experiencia más significativa que he tenido en todos estos años es conocer la oficina de becas internados. Su personal me dio la acogida desde el primer instante que pisé la oficina, y se me presentó un mar de oportunidades que ofrece la Universidad Ana Gemini. Bueno, el programa de honor me ayudó de muchas formas diferentes. Una de estas fue encontrando a mis mentores, el profesor Alexander Casañi y Pedro Maldonado. Estos nos han ayudado grandemente. Como ellos hemos formado una relación, especialmente ellos, casi íntima, de amistad. Ellos son unas personas que siempre están disponibles para nosotros, siempre están al atento y tratando de desarrollarnos nosotros en el campo de ciencias de cómputo. Ellos nos llevaron a las competencias de programación en UPR de Bayamón, UPR de Ponce. Hemos participado en diferentes competencias como Imagine Cup. También ellos nos han conseguido diferentes proyectos. Uno de los proyectos que tenemos es con el Observatorio de Arecibo. Estamos creando el centro de tickets para que los usuarios puedan comprar sus tickets en línea y no tengan que ir al observatorio personalmente a comprar estos tickets. También tenemos otras aplicaciones que estamos saliendo, que van a salir próximamente para el observatorio. Una de ellas ya está en el mercado de Android, es la aplicación del centro visitante. Otra es una aplicación web para lo que es lo científico, para poder encontrar datos. La beca me ha ayudado de muchas maneras diferentes, pero la más especial ha sido consiguiéndome estos grandiosos mentores que yo tengo. Gracias al programa de honor me he podido desarrollar como profesional dentro del área de ciencias de cómputo. Fui presidente de la Asociación de Ciencias de Cómputo de la universidad, y también despertó en mí el lado emprendedor, y por lo cual estoy ahora tomando unos talleres en Piloto 151 para yo poder, con los conocimientos adquiridos aquí en la universidad, hacer mi propia compañía. El programa de honor me ayudó a cumplir mi sueño, a realizar mis metas. De no ser por el programa,
no hubiera podido estar aquí, costear mis estudios, los cuales culmino dentro de poco. Estoy más que agradecida del programa por todas las oportunidades que me han brindado. Graduarme del programa de honor y graduarme de la Universidad Metropolitana se lo quiero dedicar a mi madre. Comenzaría diciendo que a Dios por la oportunidad que me ha dado. Claro está, mi mamá. A mi abuela, a mi padre, a mi familia, porque a pesar de los conflictos y las diferentes etapas que uno pasa a esta edad, siempre estuvieron ahí para apoyarme. Ya que gracias a él tuve la perseverancia para terminar mi estudio. Lamentablemente mi madre falleció hace unos meses y creo que ella fue la primera persona que invirtió en mi futuro, la que se sacrificó por todo lo que yo estoy haciendo, y quiero dedicarle este logro a ella. Pues porque ella, gracias a ella es que empecé a jugar voleibol, me dieron la beca atlética, ella me soportaba todas las noches que llegaba a casa sufriendo por una clase, ella siempre me apoyaba y siempre estaba ahí diciéndome que el cielo era el límite, y a ella se lo dedico. Yo me veo siendo un investigador a nivel doctoral en el área de biología del cáncer. Haciendo un doctorado. Investigando en el área de biomedicina, contribuyendo no solamente a la medicina humana, sino también al animal. En un futuro, terminando mis estudios de doctorado en biología celular y molecular y convirtiéndome en profesora y teniendo mi propio laboratorio. Como el próximo Mark Zuckerberg de Puerto Rico. Gracias al programa de honor, en el futuro, pues ya yo tengo una oferta de empleo en Dallas, Texas. Es para el sistema Ana G. Méndez, eso es una cosa grandiosa en la institución que ellos tienen nueva. También pues pienso hacer mi doctorado, mi PhD, ya sea en seguridad o inteligencia artificial. Y pues de aquí a por lo menos 5 o 6 años pues me veo montando mi propia compañía o trabajando para otra compañía luego de haber terminado mi doctorado. Yo me veo siendo profesora en esta universidad. Yo quiero ser parte de formar la nueva generación de enfermeras de nuestro país. Gracias al programa de honor. Gracias al programa de honor. Gracias al programa de honor. Gracias al programa. Gracias al programa de honor. Gracias al programa de honor. Y gracias al programa de honor lo voy a lograr. Gracias.